7 municipios, ¿no? Pucará, Valle Grande, Trigal, Comarapa, Mairana y Pampa Grande. Confirmado oficialmente la declaratoria por desastre. Y eso supone que en virtud a la ley 602, de haber agotado los recursos presupuestados para encarar el apoyo a la emergencia en el ámbito municipal, ya recurren a la gobernación. Casualmente estamos atendiendo sobre todo a los dos municipios que fueron declarados en emergencia, en este caso Valle Grande y El Trigal. Lo hemos atendido con forraje y con cisterna. A Mairana estamos asistiéndolo con agua, de igual forma Comarapa. Pero lo que más importa ahora es darle la provisión de la recuperación de sus cultivos, es decir, la semilla. Y estamos en ese proceso de adquisición. La gobernación, por disposición de don Rubén Costa Aguilera, se ha dispuesto 3 millones adicionales para cubrir la asistencia a todos los municipios que están sufriendo la agudez de la sequía. Es bueno alertar, o mejor dicho, aclarar, que antes la sequía era sinónimo de la provincia cordillera. Miren cómo ha cambiado. Ahora la mayoría de los municipios que están declarados en emergencia por desastre son de las provincias de los valles cruceños. Hay algunas mejoras en el contexto internacional. Esto viene a confirmar lo que siempre hemos dicho, la importancia que tiene el comercio exterior para la economía del país. Bolivia, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en uno de los países con una economía de las más abiertas, no solo en Sudamérica, sino en el mundo. De tal suerte que lo que pasa, bien o mal, en el contexto internacional, afecta directamente al crecimiento de la economía. No otra cosa se puede demostrar cuando por más de 10 años la economía boliviana creció a unas tasas que estuvieron por encima del 4%. Sin embargo, luego de haber llegado a un punto culmen de 6.8 en el 2013, empieza a bajar. ¿Por qué? Porque el ambiente, el entorno económico internacional y los precios de las materias primas principalmente, pero también de los alimentos, también cayeron. ¿Eso qué ha significado? Que desde el 2015 hasta la gestión actual estamos experimentando déficit en nuestro comercio exterior. Lo que antes significaba un superávit y un empujón para que el Producto Interno Bruto crezca, ahora al contrario, el déficit lo que hace es jalarlo, el crecimiento del PIB para abajo. Hemos tenido déficit de 800 millones de dólares en números redondos en el 2015, de 1.200 millones de dólares en el 2016, y ahora, según datos del INE, hasta agosto, tenemos un déficit en la balanza comercial por 841 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que el comercio exterior, en lugar de estar apuntalando el crecimiento del país, más bien lo está reduciendo. En la medida que a nivel internacional, y esto es lo que refleja el pronóstico del fondo, mejoren los precios para los principales productos que vendemos, entonces también se reactiva esa parte del comercio exterior que ayuda a crecer al país más. De la Constitución Política del Estado, en el artículo 22, establece el respeto a la dignidad y la honra de la mujer. Y nosotros venimos a proclamar eso, que cada mujer ejerza este derecho, que ella es una mujer digna para el trabajo, para estudiar. Y también venimos a proclamar que la mujer necesita esa garantía para su salud y para su vida. Porque hoy día se están proclamando leyes como es en el Código del Sistema Penal Boliviano, donde se está atentando contra la vida de la mujer en lo que es el aborto. Porque el aborto viene a dañar a lo más íntimo de la mujer, viene a dañar a su vida y al fruto que lleva ella. Entonces nosotros como mujeres estamos rechazando esta pretensión y proclamando el respeto por la vida de la mujer. Y también en esta Constitución Política del Estado, que tiene que ser respetada por los legisladores, en el artículo 45 habla
de una seguridad, una maternidad segura para la mujer. Y aquí están realmente queriendo afrentar a la honra y a la vida de la mujer. En este día la mujer boliviana le decimos: mujer, levántate, levántate donde está, avanza mujer, avanza con tu estudio, avanza con tu trabajo, avanza con tu familia, no te detenga, porque las leyes bolivianas te protegen. Y también en la Biblia hay vida y vida en abundancia para ti. Y que viva la mujer boliviana en este día. Y avanza la mujer. Venimos a felicitar a todas las mujeres como mujeres que somos. Velamos por el bienestar de la mujer. La ley 348 estamos llevando adelante, estamos trabajando para que la mujer no en ningún momento, ni en el hogar, ni en el trabajo, ni en los colegios, ni en las universidades tenga discriminación. Porque sabemos muy bien que hasta ahora siguen todavía, continúan discriminados y maltratadas la mujer. Queremos cero maltrato a la mujer. Hay que concientizar, hay que hacer conocer sus deberes y sus obligaciones, hay que enseñarle a que realmente se aprendan a defenderse. Muchas mujeres llegan a nosotros y nosotros estamos haciendo constantemente, consensuando, haciendo conocer la ley, haciendo conocer sus obligaciones y sus deberes. Mire la verdad, de cada 10, 8 son maltratadas. Son maltratadas. En toda forma hay 16 clases de maltrato, ustedes lo saben. Psicológico. Físico. Verbal. Violencia sexual. Hay 16 clases de maltrato. En la Cámara de Senadores, la Asociación de la Prensa de Bolivia, nos hemos reunido con la Presidenta de la Cámara de Diputados y el Presidente de la Cámara de Senadores en el objetivo de conversar, exponer, detallar y reclamar, además de modificar la ley número 200, el artículo más bien número 200 de del proyecto de ley del Código Penal. El artículo 200 lo manifiesta muy claro. Nosotros no podemos estar incluidos acá. Ya está ahí suscrito acá, como ven la firma, está el presidente del Cámara de Senadores, la presidenta de la Cámara de Diputados, en la cual nos ha aclarado y hemos logrado de que no estemos incluidos en este artículo 200 los trabajadores en el ejercicio profesional de los trabajadores de la prensa de nuestro país. Ahora, en caso de que llegue a acceder a una situación que vaya a perjudicar a terceros, en el manejo de la información se ha tomado muy en cuenta que vamos a estar regidos bajo la ley de imprenta y el tribunal de imprenta. Lo que nos sorprende, colegas, que el día de ayer Oruro, la ciudad de La Paz y Tarija ya tienen su tribunal de imprenta. Y resulta que Santa Cruz nada. Es por eso que inclusive hemos emocionado a los de Santa Cruz que hagamos una cumbre lo más urgente posible en la ciudad de La Paz. ¿Para qué? Para que a través de esa cumbre determinemos la unidad de los trabajadores y las trabajadoras de la comunicación y determinar acciones para que no solamente en ciudades capitales, sino en provincias hayan los tribunales de imprenta. Entonces quería ponerle una denuncia, ¿no? Que viajé en la Transcharagua, Transpunata, disculpe, ¿no? De aquí de Santa Cruz a Yacuiba. Entonces encontré estos bichitos que pican en la noche. Ellos a través de la luz, con la oscuridad, salen a picar. Mientras cuando tengas la luz prendida no salen ellos. Entonces por eso que pillé estos bichitos para que vayan a investigar a la flota, ¿no? Para que hagan una limpieza, por lo menos. Estos bichitos no pierden. Una vez fumigado todo, se queda el huevo, de nuevo se produce. Lo dije al chofer, que era el dueño. Entonces le dije, pare un rato. Lo mostré, el bichito no quiso parar. Entonces él ya tenía conocimiento, entonces lo reclamaron, ¿segura? Entonces no quiso parar. Entonces no deja dormir, la gente querían hacer parar a la policía en medio camino, entonces nadie
Entonces las otras personas que han viajado creo que deben tener igual picaduras. Y esto escuece, posiblemente tenga enfermedad, más conocido de chinche que yo lo conozco. Entonces aquí, ¿cómo lo llamarán? Pues, tenemos picaduras, ¿eh? ¿Solamente usted o otras personas se quejaban también de estas picaduras, los pasajeros? Sí, son bastantes que con sus celulares pillaron ahí. Somos aquí infinidad de colectivos y organizaciones diferentes. Estamos aquí reunidos un millón de almas diferentes, un millón de personas que hemos soñado diferente y que pensamos distinto. Pero a todos nos une aquí un sueño común. Todos hemos venido por lo mismo, porque todos soñamos con un país mejor, un país que se renueva, un país por el que recorre sangre nueva cada día. Soñamos con un país que tiene proyectos nuevos, que tiene respuestas y soluciones nuevas a sus hambres y a sus dolores. Soñamos con un país que avanza y que cambia. Ya lo compartimos con toda Bolivia. Y hace más de un año que todos dijimos no a esa repetición de lo mismo. Ahora, en plena borrachera de poder, a un señor se le ocurre exigir el derecho a ser nuestro presidente perpetuo. Y nosotros pondremos condiciones, y ya las pusimos el 21 de febrero, para decir cómo debe ser gobernado nuestro país. No nos volverán a consultar, no habrá nuevo referéndum. En la calle, en nuestra vida, en nuestras almas a voz en grito, y en fiestas como esta, ahí vamos a decir al mundo y a nuestra patria que seguimos exigiendo una patria nuestra que cada día vuelve a nacer con nueva juventud. Gracias. Agradeciendo la masiva y multitudinaria participación del pueblo cruceño a esta marcha convocada por los colectivos, por las plataformas ciudadanas, por el Comité Pro Santa Cruz, por las instituciones, por el pueblo cruceño, porque todos hemos hecho un trabajo frente a lo que nosotros creemos que es una defensa fundamental a la democracia, al Estado de Derecho y a la no vulneración de la Constitución Política del Estado. Frente a eso, la reafirmación contundente del pueblo cruceño el día de ayer, y creo que el pueblo boliviano también, de pedirle a las autoridades de gobierno que respeten la votación del 21 de febrero del 2016, que respeten la voluntad expresada en ese referéndum, y fundamentalmente que respeten los derechos del ciudadano, que se respete la expresión, la libre expresión, que se respete la Constitución Política del Estado, que se respete el sistema democrático, que se respete la paz y la armonía. No cabe en nuestra cabeza que ningún ciudadano, y menos aún autoridad alguna, pueda estar en contra del cumplimiento de la Constitución y las leyes. Sí, yo solamente quiero felicitar al pueblo boliviano y quiero felicitar sobre todo a la ciudadanía, a la plataforma ciudadana. Ha sido extraordinario, por lo menos en Santa Cruz. La plaza principal rebalsó, hablemoslo en términos castizos, rebalsó, y se vio una gran masa de conciencia del ciudadano boliviano y sobre todo de la juventud. Eso me llenó a mí el espíritu de optimismo, de una juventud comprometida con principios, una juventud comprometida con la democracia, una juventud que no está dispuesta a que se solivianen, a que se irrumpan, a que se irrespete estos principios básicos, esenciales de convivencia, de compromiso, de un pacto social, de un pacto que hemos suscrito los bolivianos, que es la Constitución, que es la Carta Magna,
que no se la puede cambiar al gusto del cliente, por así llamarlo. El gobierno y Bolivia irá camino hacia Venezuela. Solo el gobierno debe ser el único responsable y será el responsable de que las cosas no se compliquen. La manifestación a la que asistió el pueblo boliviano el día de ayer es una manifestación totalmente espontánea para que se le respete el voto, para reivindicar la democracia que tanto ha costado mantener en nuestro país. Esto no se complicará ni económica ni socialmente si es que volvemos y retornamos nuevamente al camino de la ley, de la Constitución, de su respeto y el respeto al voto ciudadano. Sin embargo, habría que reflexionarlo al presidente y decirle que su partido se está equivocando. Manifestamos y hacemos conocer, ha sido una participación muy reducida a nivel departamental en Santa Cruz, mucho más reducida en otros departamentos de nuestro país. Lo que nosotros queremos es mandarle un mensaje al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Si él está llamando a poder movilizarse después del pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, nosotros también hacemos un llamamiento a nuestras bases. Hacemos la convocatoria de poder movilizarnos a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel provincial. Si tenemos que salir a las calles, estaremos en las calles, acostumbrados de estar en marchas, acostumbrados de estar en congresos, ampliados, reuniones, movilizarnos. El Comité Cívico no representa al departamento de Santa Cruz. Está muy claro, la movilización del día de ayer ha sido financiado por una persona que, una o varias personas, pero el rostro claro es de Samuel Doria Medina. Es la persona que ha estado participando en varios actos aquí cerca de la Plaza 24 de Septiembre. Es la persona que está utilizando al Comité Cívico, utilizando a las plataformas, los grandes problemas judiciales que tiene cuando él hizo la transferencia o la venta de acciones de Sobose. Es la persona que quiere utilizar políticamente a jóvenes que se han manifestado el día de ayer, pero quiere utilizar políticamente para tapar los actos ilícitos que hubiera realizado después de una investigación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Aquellos que ahora se proclaman defensores de la democracia, en otros tiempos convivían y mendigaban del imperio norteamericano su cuota de participación en el saqueo de nuestros recursos naturales. Por lo que la Dirección Regional Urbana y las organizaciones sociales nos declaramos en estado de emergencia y movilización permanente en defensa del proceso de cambio del presidente Evo Morales, del Estado de Derecho y la democracia participativa popular. Compañeros, ¡viva la regional urbana! ¡Viva! ¡Viva la democracia participativa! ¡Viva! El gobernador no tuvo la cara de desfilar el día de ayer en la famosa recuperación de la democracia o protección de la democracia, porque fue el artífice de lo que significó ese el 2008, ese golpe cívico prefectural, donde hubo bastante agresión física hacia el pueblo, incluso muertos. Estamos en, como le dicen, estado de emergencia. Nos estamos reuniendo nosotros entre hoy y mañana con todo lo que es la estructura, tanto local, departamental y nacional, para delinear las estrategias de trabajo político que vamos a venir, porque estamos denunciando esto hace tiempo. Es un plan blando financiado por el Estado norteamericano a través de Sánchez Berazaín y todas esas situaciones que hay financiamiento para las plataformas, y están buscando generar un caos violento, así como se vive en el hermano país de Venezuela, y están buscando la violencia que se vaya a generar a través de estos señores que están recibiendo bastante dinero para movilizarse. Eso es lo que denunciamos. Ya de aquí, de estas marchas, van a venir cosas más agresivas, pero nos van a encontrar a nosotros, a la militancia. Como técnica de biología molecular es bien reciente, como 5 años. Y CRISPR está revolucionando la biología, con investigaciones médicas avanzando muy rápido.
investigaciones de terapias que están avanzando muy rápido. Y claro que hay mucha gente por todo el mundo, en Europa, los Estados Unidos, Canadá, trabajando con CRISPR en plantas. Y la idea de CRISPR es básicamente, la ventaja es principalmente que dentro de cierto punto usted puede hacer los cambios genéticos que usted quiera como experto, como alguien que ha estudiado genes en plantas por años y es experto en la función de algún gen. Usted puede identificar los cambios que quiere hacer en otro cultivo. Entonces eso abre la puerta a cambios genéticos útiles. Hoy son más de 185 millones de hectáreas que están utilizando los transgénicos, los OGM. Por lo tanto, creo que es una práctica que se está profundizando, se está ampliando, y son muchos países que lo aplican. Por eso es que urge en el plano de no solamente producir más alimentos, sino también en forma eficiente. ¿Por qué razón? ¿Por qué digo eficiente? Porque usted va a dejar de usar menos pesticidas o menos agroquímicos, y eso no va a impactar el medio ambiente. En otras palabras, a las dos puntas es beneficioso. Produce más y afecta menos al medio ambiente. Los OGMs, como dice el secretario, no hay ni un caso de enfermedad. Las comidas OGM son tan seguras como las comidas convencionales, tan seguras. La salida más barata que tiene Bolivia, especialmente Santa Cruz, con todo lo que significa el complejo oleaginoso, las harinas, los aceites que se exportan, resultan ser mucho más económicos su logística por el puerto, por la hidrovía, o sea, por Puerto Suárez. Yo creo que se tienen que trabajar todas las opciones. Hemos visto los problemas que hemos tenido con los puertos chilenos, los paros que han perjudicado mucho. La solución definitiva vemos que está en darle un impulso a Puerto Bush. Es justamente Puerto Bush la que nos va a dar esa soberanía y, por supuesto, la posibilidad de bajar aún más la logística de exportación. No nos olvidemos que estamos a 5 días o una semana adelante de Puerto Suárez, con todos los problemas que se tienen en ese tramo de Puerto Suárez a Puerto Bush, de justamente limitaciones con tomas de agua, puentes que hay que desarmar el convoy de barcaza. Entonces resulta ser mucho más eficiente y más productivo sacar la producción por Puerto Bush. Para algunos casos, ¿no? Quizás para exportaciones e importaciones y especialmente mercados como La Paz, está bien, pero para el grueso de lo que significa las exportaciones, estamos hablando de todo lo que es el complejo oleaginoso, justamente más barato es por hidrovía. Bueno, a mí me ha servido mucho porque aprendí a hacer queque, aprendí a hacer torta, panes, también alguna artesanía en pintura, así en botella, todo eso. Y yo le estoy aplicando haciendo queque, hago queque que voy y los entrego a los kioscos en la universidad. Y también para así cuando me piden para cumpleaños los cupcakes, ¿no ves? Que están de moda, también eso hago. Y también estoy intentando hacer tortas para entregar para cumpleaños, encargos también. Claro que tengo ahora, soy independiente económicamente, ya no le tengo que andar pidiendo a mi marido nada. Pues gracias a la señora Chonina
y al prefecto que se preocupa por todas las mujeres de este barrio, y no solo de este barrio, de todos los barrios. Pues le agradecemos mucho. Un día más aquí en la Casa del Patujú. Casualmente es el Día de la Mujer, pero qué mejor manera de celebrarlo, compartiendo con ellas y enseñándoles herramientas para poder ganarse la vida, para poder tener una oportunidad dentro de la economía, de la familia y dentro de la sociedad. Como usted ve, hemos traído una persona que nos está enseñando a hacer pan de hamburguesas. Hoy, el lunes pasado, enseñamos a hacer pan francés y culminamos el día viernes con pan dulce, para que ellas puedan también saber de que no solamente lo pueden hacer para su casa, para su familia, sino que también pueden salir a vender. Ahorita también les está dando las recetas para hacer cómo preparar una pierna para hacer los sándwiches de chola. También pueden hacer hamburguesas y ganar más todavía, un plus por encima de lo que puede ser el vender el pan. Hoy son 50 alumnas en este curso, que dura 3 días, pero durante todo el año tenemos cursos acá permanentemente de repostería, de cocina, tenemos de manualidades, reciclado de latas, botellas. Entonces todos los días hay unas 30, 40 alumnas permanentemente aquí. En lo que va del año ya hemos pasado las 2.000 mujeres capacitadas y con una oportunidad para salir a buscarse la vida. No podía pasar desapercibido el 11 de octubre. Como ustedes pueden ver, se ha convocado a un grupo numeroso de mujeres que han sido atendidas aquí en la Oficina de Atención a la Mujer y la Familia, la cual nosotros, a través del equipo interdisciplinario, brindamos apoyo psicológico, apoyo social y apoyo legal, ¿no? Son mujeres que, más allá de un problema que hayan tenido, tratamos de que aquí en estas oficinas y en la oficina del Plan 3000 que tenemos, encuentren una familia y un apoyo. La actividad que se realiza hoy es un agasajo. Vamos a iniciar con lo que es Zumba, de una profesora de Zumba voluntaria que va a venir para que pasemos un rato ameno con todas las señoras. Después vamos a tener una pequeña charla sobre cáncer de mama y de cuello uterino, y finalmente vamos a terminar con un agasajo, un café que se ha preparado para todas ellas. Yo las felicito a todas, porque una mujer vale mucho. Por más que el hombre le diga que no vale uno nada, uno como mujer tiene que hacerse valer, ¿ya? Y las felicito a todas las mujeres emprendedoras y que vienen aquí, que se capacitan, y gracias al gobernador también por el apoyo que nos dan. Le agradezco a la gobernación por habernos dado esta casa para venir a reunirnos, para aprender muchas cosas. Aquí hemos aprendido muchas cosas. Y entonces yo deseo que todas siga adelante todo con todo esto, que no dejen de ayudar a todos los que necesitamos. Celebrar este día viendo nuestra salud, haciendo ejercicio, hacer ejercicio es salud. Necesitamos que todas nuestras mujeres estén fuertes, saludables, porque la mujer es cabeza de la familia. La mujer representa, es la que da vida. Los esposos no pueden sin nosotros, ¿no? Los varones. Entonces, la mujer es la que educa a los hijos. Mujeres luchadoras, trabajadoras, reciban un saludo afectuoso de nuestro gobernador Rubén Costa. Estamos para trabajar por todas ustedes desde la gobernación, y en esta fecha reafirmar ese compromiso que tenemos de luchar, de trabajar por mejores días.